Hola, otro video. Está bien, otro video. Este es otro video, la verdad. Yo no sé qué contenido es el que quieren que haga, pero no importa. Ustedes me lo van diciendo ahí en los comentarios, como quieran. Bueno, quería mencionar dos cosas, que es sobre la video reacción que hice sobre el video de Paramore, el nuevo video, la nueva canción de Paramore de Hard Times. Y pues quería pues decirles pues que a mí me gusta mucho Paramore. No es mi grupo favorito, pero sí me encanta, o sea, sí, entra en mis grupos favoritos en realidad. Y pues quería explicarles, ¿verdad?, que retomando lo de la canción de Hard Times, lo que quería decirles es que en realidad sí me gustó mucho la canción. Me gustó mucho el sonido, toda la canción estuvo excelente, o sea, fue lo mejor. Pero lo que yo me refiero con que me decepcionó fue en que yo me esperaba literalmente que sacaran algo muy al estilo rock alternativo que traían ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, dijeron que no, que este disco va a ser más para amor que nunca, y que es que no, que va a estar muy, muy hard acá, muy chido. Y yo, pues, obviamente, se hace uno expectativas de que va a sonar como los anteriores, ¿verdad? Pero es el primer error de un fan, ¿verdad?, que siempre cometemos, yo también me incluyo, que es de esperar algo parecido. Y de hecho no está bien tampoco, o sea, a mí, no sé, estoy en un conflicto, es como que se me hace bien que cambien de género y que todo, lo, no sé, o sea, por decir, yo tengo una banda que se llama Morelo, en el cual empezamos con un tributo a Paramore y cantamos, o sea, bueno, tocamos todas las canciones de Paramore y todo. Entonces, si en dado momento yo llegase a sacar canciones y suenan a rock alternativo, pero a mí en lo personal me gusta mucho el dream pop, y si en un futuro sacamos, no sé, un disco que suene muy dream pop, todos van a estar, o sea, en caso de que los escuchen, ¿verdad? Es su posición. O sea, bueno, entonces la gente no le gustaría que yo sacara dream pop, siendo que ese género es el que me gusta desde el principio. Entonces puede ser que pasó lo mismo, o sea, a Hailey o a los demás, a lo mejor les gusta también el sonido ochentero con sintes y todo ese rollo. Entonces hasta ahorita se decidieron a sacar ese rollo, también les gusta el rock alternativo, y sacaron rock alternativo primero y ahorita sacaron pues más así como ochentero, ¿verdad? Entonces se comprende, está bien, a mí me gustó mucho la canción nueva, me gustó demasiado, y supongo que como fiel fan a Paramore, como todos los fans de Paramore, les va a gustar todo el disco, ¿verdad? Con los que son fieles seguidores de Paramore, ¿verdad? Eso era lo que quería aclarar, que en realidad a mí sí me gustó mucho la canción. Yo la he escuchado como unas mil veces últimamente. Bueno, no, la verdad no, como unas 50 veces, o sea, en realidad sí me gusta mucho esa canción. Para todos los que ven este video, que obviamente no va a tener la misma repercusión que el primero, o sea, que la crítica, bueno, la impresión del video, para los que están viendo este video, les quiero decir que si son de Monterrey, Nuevo León, nosotros vamos a hacer, o sea, mi grupo Morelo y yo, yo soy la vocalista, y pues, ahí les dejé en el video anterior el canal de mi banda, y pues les voy a dejar en este por aquí el canal de mi banda para que chequen cómo hacemos el tributo a Paramore. Y pues también les quería decir, o sea, los que son de Monterrey, Nuevo León, que si gustan ir, ¿verdad?, va a ser creo que en el Café Iguana o al lado, así en el Salón Morelos, no sabemos, pero va a ser el 2 de junio y va a ser el último que vamos a hacer, porque llevamos un año y medio, casi dos, haciendo el tributo. Y pues sí, nos gusta bastante hacer el tributo y todo, pero pues ya llegó la hora de terminar el ciclo. ¿Por qué? Porque ya estamos sacando canciones propias. Estoy muy feliz, como quiera, con la nueva canción de Paramore. Estoy muy emocionada. Pero bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy, que no dije ni verga, ni siquiera se me entendió, pero me vale un kilo de verga igual. Y pues gracias por perder el tiempo, ¿verdad?, viendo este hermoso video que no tiene estructura alguna, no importa. Nos vemos, y si gustan suscribirse también de este lado, pues se los agradecería mucho. Los amo y adiós.